Bueno, decíamos, hoy es el día de Santa Catalina, así que ya arrancamos saludándola, Catalina Granel, de Reinventar Hola, Tandil. ¿Cómo Cata. estás, Cata? ¡Feliz santo! ¡Feliz Gracias. santoral! Ahí Buenas está. tardes. Ahí está. Bueno, Cata, a ver, con una buena noticia como todo, siempre remando y siempre luchando, Dios pero mío. estamos próximos a lo que es la reinauguración de la cancha de hockey de Reinventar. Contanos esto. Bueno, sí, al final, bueno, llegamos al día de terminar el cerco perimetral y el 7 de mayo, el sábado próximo, 10:30 de la mañana, comienza con un encuentro de hockey recreativo y después 12:30 vamos bueno, a reinaugurar porque en realidad la cancha Claro. se inauguró hace más de 12 años y bueno, después se hizo el Zoom, los vestuarios, como las necesidades que se fueron haciendo. Y ahora, bueno, ese cerco que es, parece grande la obra, pero en realidad la obra más grande es la educación, ¿no? Sin Sin lógico, dudas, lógico. sin La dudas. obra estructural es la educación. Pero bueno, decías, este cerco que recordemos, nosotros estábamos en pandemia, hacíamos un Zoom, había que pedir, bueno, la posibilidad de que la gente colabore. Contanos eso. ¿Cuánta gente colaboró, no solamente poniendo el dinero, sino también el cuerpo, como estamos viendo en el video, le contamos a la gente de la radio? Y bueno, colaboró desde empresas pequeñas, personas particulares, vecinos con 500 pesos, 700 mil pesos, como digamos, de lo más pequeño hasta lo más grande. Y también después con el físico, todo lo que son el barrio ahí, los padres, familias a pintar, que estamos pintando todos los días, así que la cantidad de Wow, voluntarios que se quieran sí. acercar. Mañana sábado a la mañana entregamos pizzas que estuvimos para recaudar más dinero, ¿no? Para terminar de costear todo. Que Mañana además entregamos pizzas. sufrieron, a ver, entre medio, Sí. vandalismo, robo, o sea, todo, todo. Sí, la verdad que en realidad el cerco, bueno, lo que hace que los chicos estos este grupo de adolescentes que también quieren jugar al fútbol, que también, bueno, ayer volvieron a ingresar a las 2 de la tarde y bueno, tuvimos que llamar a la policía. Y después fui a la casa, porque son chicos que Que los conocemos, conoces del ¿no? Y barrio, le expliqué. Ellos decían, claro. ¿por qué no nos hacen la cancha de fútbol? Porque ellos, claro, nos reclaman a nosotros, pero nosotros no tenemos las herramientas, digamos, la máquina para levantar un cemento que hay al lado y poner, digamos, y dejarlo con césped y sea público, ¿no? La verdad Claro. que sí, nosotros los entendemos, hablamos con ellos, le hemos regalado dos arcos ya en estos 17 años, pero como bueno, necesitan el lugar, el pasto para jugar, ¿no? La Un cancha, picadito, claro. La verdad que claro. bueno, sí, se le entiende, se habla todo, pero bueno, cuando uno se va, a veces Bueno, por también ahí eso pasa. los papás de estos nenes se podrían juntar y armar, bueno, como una canchita anexa, Sí, o estoy ¿no? pensando, desconozco la dimensión de la carpeta, pero también se puede hacer una cancha sobre eso. Claro, sí, es Ah, algo canchas sintético, chicas, claro. claro. Que todavía me daban la idea, andá a pedir que tiraron la alfombra, me daban a mí, pero Ah, nosotros claro. como que no podemos, Ya más entonces, bueno, cosas no, claro, Cata. la verdad Claro. que es un espacio también, bueno, público y que ellos quieren jugar el picadito, ¿no? Al Claro. lado. Pero que Reinventar tiene esto, ¿no? Otro proyecto, otra estructura, porque siempre nos interesa repasar un Y poquito de qué nosotros trabajamos con trata. el hockey, el hockey Claro. es un deporte diferente, la semana pasada pusimos dos camiones de arena que también. Uno lo donó Matías Estandil y el otro lo tuvimos que pagamos. También la mano de obra de la distribución de la arena. Hubo muchos cortes de césped que se costó, digamos, Sí, pagamos, ¿no? Los cortes de claro. césped para que la cancha va a estar hermosa. El 7, para que los clubes, más de 10 clubes van a Ah, qué participar. bueno, Qué de acá lindo. de la zona. De San Manuel, bueno, una escuelita que hay en Tandil de Push. Nido, que es de La Movediza, Ah, bien. de Rauch, también de Ayacucho. Confirmaron en Tandil los Cardos y los 50 ayer. Y bueno, esperamos la confirmación de todos los clubes de hockey porque Qué sería la inclusión lindo. social, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas chicas y cuántos chicos están yendo hoy a reinventar? Que como vos bien decías, lo más importante es la educación que les brindan y la contención a través del deporte.
En realidad, quiero destacar que, bueno, el lunes tuvimos el segundo festejo, pero el primer festejo de una de las ex Pumas de Contadora. Bueno. Hoy, el mayor logro, tenemos 20 universitarios. Más genial. Los 50 niños y preadolescentes. 20, ¿no? Universitarios. 20 universitarios. Claro. Eso es el mayor logro y cantidad que tenemos para nosotros. Es lo que estamos destacando, sí, este año, porque es el fruto. A esto iba mi pregunta de recién. Contanos un poquito eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace reinventar en esos chicos a través del deporte? ¿Cuál es el incentivo que le da para que, bueno, tengan este tipo de logro? Y Ayelén comenzó en el barrio 25 de Mayo, donde dábamos en una plaza durante 5 años, una vez a la semana, y como, bueno, no podíamos hacer 2 canchas, digamos, la verdad que somos pocos los voluntarios, dijimos de seguir en reinventar, y el municipio lo llevaba con el social, con un colectivo. Entonces, ajá, iban del barrio 25 de Mayo hasta reinventar Tandil, que era la otra punta. Claro. Y Ayelén continuó, ahí escuchamos que quería estudiar en el taller de valores ciencias económicas, sí, digamos, necesitaba una beca, y ahí nos aliamos con, bueno, todo esto siempre conversando con gente que, por ejemplo, Victoria Sorraquín, que está en Edúcere, nos dice, claro, el Banco Galicia tiene becas para universitarios. Sí, y ahora, claro, tenemos 16 universitarios becados, que están en ciencias económicas y en ingeniería sistema. Ah. 2 ya recibidos, y después tenemos 4 con familias que apadrinan a chicos, que a las Pumas, que quieren estudiar maestra o educación física. Por eso son 20, ¿no? Porque la verdad que la educación es la base, y bueno, sí, y así apostamos al esfuerzo. Totalmente. Claro, claro. Cata, ¿cuál es el próximo objetivo que tienen, no sé, a corto plazo? ¿A corto plazo? Y tratar de aumentar la cantidad de adolescentes, porque la pandemia lo que ha hecho en todos, me parece, el abandono de la actividad física, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y seguir con el taller de valores, que eso les transformó la vida a estos jóvenes, ¿no? Claro. Que ahora son felices, porque eso es lo más lindo. Parece obvio, pero contanos, ¿qué cuentan los chicos en el taller de valores? El taller de valores, bueno, en realidad, según la necesidad de ese grupo que está trabajando, cada grupo trabaja, ahora es mixto, así que bueno, está bueno, porque según las necesidades del grupo, claro, una vez pintaron un mural en la casa de una vecina, digamos, según la necesidad de cada grupo, ellos van planteando, pero sobre todo la formación de referentes positivos. Qué bueno. Hoy en día, dos chicas que dan clase de educación física, las que llevan adelante el proyecto de hockey, comenzaron a los 7 años, entonces pasaron, claro, por ese taller, tal cual, y son las referentes positivas. Qué lindo, qué lindo. Bien. Qué lindo lo que se va trazando y ver el crecimiento, ¿no?, en una sociedad que muchas veces los jóvenes no encuentran, muchos lamentablemente se aferran a las drogas o están en otras situaciones. Y bueno, esto, el grupo te lleva a entrenar, a educarte, a seguir adelante. Sí, claro. Estos valores que uno dice, bueno, está bueno ponerlos en práctica. Lo que nosotros veíamos estos fines de semana, que estamos trabajando bastante, ¿no?, ahí en el barrio, es que ellos buscan en el club, buscan un lugar de referencia, ¿no? Claro. Buscan, sí, jugar en grupo y en un lugar donde que se pueda, sí, divertir. Aparte de socializar, aquellos que hemos, no sé, crecido en los clubes, ¿no?, sabemos de qué se trata eso, y después, o sea, cómo te forja. O sea, que es algo fundamental, y más como también hoy hay otros peligros en la calle que por ahí no veíamos nosotros. Sí, la verdad que sí. Estamos muy agradecidos con la sociedad, porque, y con ustedes, los medios, con el municipio de Tandil, porque la verdad que uno le trata de, bueno, de pensar algo, tener una idea y poner el físico, si es verdadero y lo apoyan, claro, es porque realmente funciona a la larga, funciona. Claro, hace, claro, 17 años que comenzó en un playón. ¿17? 17 años. Ay, que Dios, yo comencé yendo en bicicleta. Vos eras re chiquita, Cata, sí, claro, chiquita, porque seguí siendo chiquita. Venía acá Cata y era una nena. Y ella con su palito de hockey decía, vamos a hacer esto. Como parecía una obra impensada, muy alocada, resistida en muchos casos. No tenía la ONG, en realidad, en, claro, ese momento no teníamos la personería jurídica, claro, era como un club en realidad.
Y la muchas verdad veces que... te quisieron cooptar políticamente para un lado, para el otro, para... y ustedes nunca permitieron eso. Lo bueno es que el Estado apoye, y eso es lo más importante. Claro. Y lo que sí uno, sí el que más me apoyó a mí, digamos, en el discernimiento es el padre Raúl Troncoso, ¿no? Entonces, un agradecimiento muy grande a él que bueno, que nos guió y nos ayudó para que seguir adelante. Totalmente. Bueno. Cata, ya sobre el final, a ver, quiero recordar, esto de las pizzas que van a estar vendiendo, dijiste, sí, para colaborar, bueno, ¿dónde se acercan? A recordarnos dónde está Reinventar. Las pizzas ya las habían encargado, así bueno, mañana solamente se entregan, pero el que quiera colaborar con mozzarella o paleta especial, ahí está, bienvenido, porque ahora después de acá tengo que salir a comprar. Está muy bien. O esperar que, bueno, alguien done antes de mañana. ¿A dónde te llaman ya? Porque están escuchando. 2494-489835. Bien. Pizza, ya las encargamos, las prepizzas ya las hizo alguien del barrio, pero nos falta las paletas, jamón, mozzarella, queso fresco, bueno, lo que venga. Todo viene, ¿no? Bien, aunque sea un pedacito, bien. Todo va sumando. El 7 de mayo inauguramos, los esperamos porque vamos a también hacer cantina para recaudar el dinero, digamos. No cobramos entrada. Bien. ¿A los partir de qué hora, pagan Cata? Entrada a partir de las 10:30. Bien. 12:30 es la inauguración, así que... Bienvenidos todos los que quieran comer un choripán, una gaseosa, que bueno, la verdad que se están sumando todas las empresas ahí para que sea una fiesta. Genial, bueno. Nos alegramos muchísimo. Cata, felicitaciones nuevamente. Gracias. Y bueno, lo mejor en esta lucha que viene haciendo con gente que la va a acompañar. Claro. Esperando las luces también. ¿Viste? Bueno, ahí tenías otro proyecto. No, Cata no para. Ahí está. No para, tiene una carpeta. Vamos por las esperando las luces porque ese lugar, la verdad que... por eso también hay actos de vandalismo y bueno, claro, y de robo. O para poder entrenar a la noche, nochecita, cuando empieza luces el tiempo y alarma, lindo. Las dos alarma tenemos, sí, alarma. Ah, ya tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias, Cata. Muy amable. Y por supuesto hacemos extensivo el saludo a toda la gente que trabaja allí en Reinventar.